llamó Liere, tú que llegaste. Ah, pero tú llegas sin avisar, tú me vas a matar del corazón a mí. ¿Qué de ti, mi amor? Tranquila. Pues tú eres la chica difícil. Ay, es que tú hablas demasiado y a ti no te gusta caminar. ¿Cómo que no me gusta caminar? No, a ti no te gusta resolver. Chapa, acá que tú sabes que yo no veo sino lente, ¿qué es lo que tú quieres para darte? Estoy mala, tengo que ir al médico. ¿Cuánto que tú necesitas? 2.500. Ah, pero es para Estados Unidos que tú vas. Sí, yo no me hablo contigo, pero tú lo que tienes que darme. Por eso es que tú me gustas. Yo no te he visto con ningún hombre, ni haciendo esquina, ni nada de eso. Yo te lo voy a dar los 2.500 pesos. Pero eso sí, tú vas a salir conmigo. ¿Y? Claro, desde que venga del médico. $2.500. Hablamos ahorita. Pero no te vayas. Claro, ya yo me voy. Vámonos, que esos muchachos no tienen nada, fue una brisita que le dio, vámonos. Que Dios está con nosotros, manito. Dígame, mis hijos, ¿qué ustedes quieren? Que mi hermano está enfermo. Denos algo de comer. Wow. ¿Y ustedes no tienen padres? No tenemos padres. La madre y los padres son la calle y la noche. Mi papá mató a mi mamá y él se mató a él. Wow, Dios mío, los malditos feminicidios, coño. Estos son los casos que produce la calle. Y estas situaciones con estos malditos feminicidios. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, niño? Dame ver. Wow, Dios mío. ¿Y ustedes andan en la calle si nadie lo ha llevado al médico? Los niños en la calle son invisibles. Quizá uno de mil gente, un solo que no da una manita. Wow, Dios mío. Miren, niños, súbanse ahí que se le acabó de pasar el trabajo a ustedes. Queremos trabajar con ustedes. Para que nos dé comida. Ah, quieren trabajar conmigo, ay, mis niños, qué buenos son. Y no le vamos a robar nada. No se preocupen, mis hijos, que ya ustedes no van a tener que volver a la calle jamás. Buenas noches, mi amor. Hola, amores, ¿llegaste? Sí, por aquí andamos. Ya te estaba esperando para que estemos juntos.
Pues manos a la obra. Siéntense, mis hijos. Siéntense como en su casa. Amor, ¿y esos niños? La historia es un poquito larga, pero eso es una bendición que Dios nos dio. Tú no podías tener hijos así. More. Dime, amor. Mira cuánta comida aquí. Y nosotros no poder tener un hijo. Bueno, mi amor, pero al menos tenemos muchos sobrinos. ¿Cuánto no daría yo por tener un hijo contigo? Bueno, como te cuento, lo encontré en las calles. Recuerda que un niño que tú rescatas de la calle es un delincuente menos y a lo mejor un profesional más que va a servir a la sociedad. Así es que ahí está el regalo de Dios para nosotros. Esos son nuestros hijos. Qué bueno, ay, qué bueno. Yo, mami. Bienvenido a la familia, mis niños. Así es que mira, báñalos, dale de cenar y mañana pues le compramos ropa nueva. Qué bueno. Bien, bienvenido a esta familia. Dime a ver cómo te fue hoy. Tú sabes, mami, todo bien. Deme algo para yo comprar un pan, por favor. Claro. Pero, una pregunta. ¿Usted no es el señor que vendía fruta aquí en el barrio? Oh, sí, sí, sí. Ah, pero ustedes me conocen. Claro. Triunfé, puse un supermercado, pero me casé con una rubia del barrio. ¿Tiene la manera de la rubia, la que tenía el evito? Esa misma, la... ¿Y qué pasó? Dime, papi. Ey, mi cochito mío, ¿y qué es lo que es? ¿Y tú? Dime. Tengo rato llamándote. Dime, ¿no vamos? Hay un problemita. Que no conseguí el dinero. Yo conseguí algo que le tumbó un palomo ahí, pero... ¿Cuánto tú conseguiste? 2.500, pero que cada vez que salimos yo tengo que pagarte el hotel. Tranquila, mi amor, que te corté si tenés de balde, mi piedra. Bueno, pues ya que tú insistes, vamos. Vámonos. Corta eso, mi amor, que no estamos en funda. Quebré el negocio, se terminó engañándome con él, descubrí todo y quebré. Ah, porque eso no está conociendo. Nosotros somos los jóvenes que hace 20 años... Por culpa de usted, no atropelló un carro. Ay, mis hijos, no me vayan a hacer daño, perdón. No aguantamos nada de rencor. Somos buenos agradecidos. Por culpa, o sea, de lo que pasó, hoy en día somos... Él es doctor y yo soy artista. ¿Cómo por culpa de eso? Sí, porque ese día, un señor, que es nuestro padrato ahora, nos pagó la educación, los estudios, y hoy en día somos alguien de familia. Una persona de bien. A ti. Wow, vamos, Iván. Te vamos a bañar y te vamos a poner con de todo. Tranquilo, que tú vas para adelante. Dios es bueno. Vamos. Wow, mano. Como es la vida y es Dios. En vez de ustedes pagarme con un mal, me pagan con un bien. Tranquilo. Tranquilo, lo vamos a ayudar. Dios es maravilloso. Gracias, mis hijos. Vámonos. Vamos a ponerlo nuevo. Bendición, mujer, eres amor y perdón.